Bienvenidos a Class for Crypt. Tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.3 Algoritmo DES: expansión de clave, cifra y rellenos. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloque. En las siguientes diapositivas te muestro las 25 clases ya publicadas en este canal Class4Crypt, con un total de 12.570 visualizaciones a fecha de hoy. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta segunda clase del algoritmo DES que lleva por título Algoritmo DES, Expansión de Clave, Cifra y Rellenos. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Los bits de paridad en la clave del DES. 2. Generación de las 16 subclaves de ronda K1 a K16 en cifrado y descifrado. 3. Operaciones de cifrado y descifrado. 4 relleno 0 padding y 5 claves débiles y débiles bien comencemos por los bits de paridad del algoritmo DES conocíamos de clases anteriores que el algoritmo DES elimina el octavo bit de cada byte porque supone que esos bits corresponden a bits de paridad, independientemente de que la clave, los 64 bits, yo los haya introducido mediante un código que no tenga paridad. Por ejemplo, el código ACI extendido no tiene paridad y, por ejemplo, mejor aún, el código hexadecimal tampoco tiene paridad. Como digo, independientemente de que introduzcamos la clave de 64 bits reales, el algoritmo DES va a eliminar los octavos bits de cada byte, es decir, elimina. 8 bits, los bits del byte 1, 2, 3, 4 hasta los bits del byte 8 y por lo tanto la clave real va a quedar solamente en 56 bits. Esto es un número tremendamente bajo para la criptografía actual, porque estamos hablando solamente de 72.000 billones de claves y por fuerza bruta es relativamente fácil poder romperlo hoy en día. Como vemos aquí en esta pose Diapositiva, vemos que tenemos los eh, bits del 1 al 8, sería el primer byte, y el último, los bits del 57 al 64, sería el último byte. Tenemos 8 bytes, los 8 caracteres, pues eh, ya sea pues, hexadecimales, o bien pues, sean pues, eh, caracteres del tipo ACI, que yo introduzco como clave. Lo que va a hacer el, el algoritmo DES es que, como veis, el octavo bit lo va a eliminar. Esto lo va a hacer a través de la tabla PC1. Eh, permite Choice que vamos a ver en la próxima diapositiva. Y entonces nos quedaremos solamente con 56 bits reales, que son los bits como veis del 1 al 7, del 9 al 15 y por último en la última fila los bits del 57 al 63. Esto lo hace para luego pues, poder eh, introducir eh, mediante unas eh, operaciones de mm, algoritmos de expansión de claves, poder llegar a las claves K1, K2, K3, K4 que va a utilizar en cada una de las 16 vueltas que tiene el algoritmo DES. La tabla PC1 permite choice, como vamos a ver, lo que hace es que toma estos eh, 64 bits iniciales, los convierte solamente a 56, es decir, va a eliminar el bit 8, 16, 24, como vimos en la diapositiva anterior, eh, y luego los va a reordenar. Es decir, hace una permutación, los bits los cambia de lugar. Esto se conoce como eh, Permuted Choice 1, es decir, pues una, cabla, una tabla de permutación que además elimina ¿vale? o reduce algunos bits. En este caso va a reducir 8 bits para quedar de 64 a 56. Aquí tenemos entonces esos, eh, esos 56 bits. La parte de arriba corresponde a los 28 bits de la zona izquierda que llamará. C sub 0 y la parte de abajo, los eh, de 28 bits que están abajo, corresponden a la parte derecha que llamará D sub 0. Si os fijáis, eh, el DES tenía pues, una particularidad en que los números, que, como aparecían los bits, eran más o menos, podríamos decir, de más o menos caprichosos. Y aquí se sigue manteniendo un poquitín esa misma tónica, ¿verdad? Fijaros que aquí aparece el bit número 1, aquí el bit número 2, aquí el bit número 3, aquí está el bit número 4, pero el 5, el 6, el 7 está por aquí, ¿verdad? 61, 62, 63. Es decir, existe una especie de distribución en diagonal que tienen los bits eh, una vez que se ha hecho esa permutación. Si nos fijamos en esta tabla, pues tenemos solamente 7 columnas y 8 filas. Tenemos 7, 8, 56. Es decir, hay 56 bits porque si buscáis en esta tabla dónde está el bit 8, 16, 24, etc., 56 y 64, lógicamente no los vamos a encontrar. Nos hemos quedado con 56 bits al quitar, como digo, los supuestos bits de paridad. A continuación, yo tengo que reducir esta clave a 48 bits. ¿Por qué razón? lo vimos en una clase anterior en la clase anterior vimos que la fortaleza del algoritmo de DES residía en las cajas S y en las cajas S lo que entraba era un total de 48 bits y salían 32 ¿verdad? esos 48 bits que entran en las cajas S tienen que ser lógicamente una mezcla entre la clave y parte del texto en claro era en un cifrador del tipo Feistel solamente la mitad del texto en claro la parte derecha de 32 bits se expandía, se permutaba y se expandía a 48 bits y ya tenía 48 bits de texto en claro. Y me faltaban los 48 bits de la clave para mezclarlos. Esto es lo que vamos a lograr con la tabla conocida como PC2, Permuted Choice número 2, que aparece a continuación. En esta eh, tabla Permitted Choice número 2, si os fijáis, ya aquí tenemos los 64 bits que han entrado. A través de la Permitted Choice 1 hemos cambiado esto a 56, derivando 28 bits a la parte izquierda y 28 bits a la parte derecha. Más adelante veremos que hay un conjunto de desplazamientos, aquí aparece desplazamiento hacia la izquierda, LF de Left Shift, eh, que se hacen para obtener la clave K1, 2, 3, 4, hasta la clave K16. Lo veremos dentro de un momento. Pero si os fijáis aquí en PC2, este permitted choice número 2 lo que va a hacer es que va a tener aquí 28 bits de esta parte izquierda y 28 bits de la parte derecha. Y estos 56 bits los va a convertir ahora a 48. ¿Cómo los convierte? Pues sencillamente muy parecido a lo que se hizo en la permitted choice número 1. Es decir, ahora fijaros que tengo pues 1, 2, 3, 6 columnas por 8 filas. 6 por 8, 48. Y tenemos también todos los bits que estaban en un principio. Pero ahora, si nos fijamos, el bit número 9, 18, 22, 25, 35, 38, 43 y 54 no aparecen en esta matriz. Esta matriz tiene entonces 6 por 8, 48, que van a ser los 48 bits de la clave, que se van a mezclar con los 48 bits del texto en claro expandido, ¿verdad? Y eso, esa suma será, lógicamente, un XOR y dará como resultado 48 bits. Serán los que entran en, la caja S de esa, de esa, en las cajas S, de la S1 hasta la S. 8 en esa primera vuelta. ¿De acuerdo? A continuación eso se va a hacer en todas las demás vueltas, pero para que las claves K1, K2, K3 hasta la K6 sean claves distintas, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer que esta cadena de 28 bits que está aquí a la izquierda y esta cadena que está 28 bits a la izquierda va a haber un conjunto de desplazamientos en función de la vuelta que esté de forma tal que entonces las claves, ¿vale?, nazcan evidentemente desde los iniciales 28 bits de la parte izquierda y derecha, pero vayan cambiando y entonces las claves sean, por así decirlo, más o menos independientes, la clave K1, la clave K2, la clave K3, la clave K4, hasta la clave K16. El algoritmo DES veremos que ese, ese algoritmo de expansión de clave va a ser tremendamente sencillo. Otros algoritmos son un poquitín más complejos, por ejemplo el algoritmo IDEA, que también se verá en una próxima lección, y otros algoritmos mucho más modernos, como sería el algoritmo AES, es bastante más compleja. Pero en el fondo, pues, no deja de ser pues, un algoritmo, ¿vale? o una especie de librillo que tiene cada algoritmo del tipo simétrico en bloque para generar a partir de una clave inicial, un conjunto de subclaves, porque sabemos que lo que hacen los algoritmos en bloque, en este caso como el DES, es utilizar unas funciones relativamente simples, pero esas funciones lo hacen durante un conjunto de vueltas para añadirle fortaleza al cifrado. Eso ya lo hemos visto en una lección anterior. Una vez entonces conocemos cómo trabajan la tabla PC1 y la tabla PC2, permite choice1 y permite choice2, que es cambiar las cosas de lugar y reducir, quitar bits, nada más, pues vamos a ver cómo funcionan las operaciones de desplazamiento tanto para el cifrado como para descifrado, es decir, cómo funciona el desplazamiento LF1, LF2, LF3 hasta LF16 para el cifrado y luego lo mismo para el descifrado. Veamos entonces los desplazamientos que se realizan para el cálculo de las subclaves, cada una de las 16 subclaves que debe tener el algoritmo DES en sus 16 vueltas para cada bloque que cifra. Si nos fijamos aquí tenemos pues, eh, estos bloques de desplazamientos de LF y la tabla que se sigue es la que se muestra a continuación. Si nos fijamos, para obtener la clave de K1, el C0 que eran los 28 bits iniciales y el D0 que eran los 28 bits iniciales, una vez he quitado los bits de paridad a la salida de PC1, pues entonces voy a desplazar una cantidad de bits a la izquierda eh, para la clave K1 solamente un bit a la izquierda. Es decir, esta cadena que está aquí la desplazo un bit a la izquierda. Lógicamente, si tengo 28 bits, desplazo un bit a la izquierda. El bit de la izquierda que se, que se pierde se va hacia la derecha y sigo manteniendo, lógicamente, una cadena de 28 bits. Para obtener la clave de K2, lo que hago entonces hago también un desplazamiento de esa nueva cadena de 28 bits y 28 bits, un bit a la izquierda, y así voy haciendo, si os fijáis, para K1 menos 1, para K2 menos 1, para K3 menos 2, y hago menos 2, menos 2, menos -2, 2, 6 veces menos 2, luego menos 1, luego 6 veces menos 2 y luego menos 1. Lo importante es que estos desplazamientos que yo he realizado, al final, si sumamos cuánto es menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, hacemos la suma y esa suma me da igual a 28. ¿Esto qué importancia tiene? Si nos damos cuenta, pues eh, los bloques que estamos haciendo de C0 y de D0 son bloques de 28 bits. Si lo voy desplazando menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, y al final, después de todos esos desplazamientos hasta K16, lo que he hecho es que he desplazado 28 veces, ¿qué va a suceder con el bloque C16 y el bloque C0? Para ser los mismos. Es decir, he desplazado una cadena de 28 bits 28 veces, con lo cual las tengo en fase, por así decirlo. ¿no? Son exactamente lo mismo. Y igual lo mismo sucede con la cadena de 16 con respecto a la cadena de eh, 0. La cadena de 0 eran 28 bits, los he estado desplazando. Menos 1, menos 2, menos 2, etcétera. Y al final, pues, tengo también exactamente la misma cadena de sub-0 que la cadena de 16. Esto que pone aquí es bastante importante. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que recordar que los algoritmos de tipo Feistel lo tenemos en la lección anterior, bueno, la anterior no, la antes de, de la primera del algoritmo DES, la que hablamos de forma genérica de los algoritmos de cifrado en bloque y hablamos de las redes de Feistel Y las redes de Feister, el cifrado y el descifrado eran muy sencillos. Se cifraba introduciendo el texto en claro, ¿vale? Por así decirlo, de arriba con la clave, se hacía un conjunto de vueltas y salía un criptograma. Y. Para disciplinar el gama se hacía el recorrido justamente inverso por las funciones XOR. Lo vimos, como digo, en una clase de introducción a la criptografía moderna de cifra en bloque, simétrica en bloque. Eh, entonces aquí lo que hay que hacer ahora para poder descifrar es que hará que hacer el recorrido inverso. Si para cifrar yo cifro de la clave K1, K2, K3, K4 hasta la clave K14, 15 16 para descifrar qué tengo que hacer? Tengo que ir desde el criptograma, lo que está aquí abajo de todo, lo estoy marcando con el ratón, ese criptograma después de 16 vueltas será un criptograma 64 bits y tendré que entonces descifrarlo con la clave K1, con la clave K16, perdón, la clave K15, la clave 14 me tengo que ir devolviendo, ¿no? Porque es así es como se cifraba y decifraba en las redes de Facebook. Y entonces es muy importante el hecho de que el valor de 16 con de cero sean iguales y la, los bits de, de c16 y c0 sean exactamente iguales, como veremos a continuación, para encontrar las claves de descifrado. Vamos entonces a descifrar ahora, lógicamente, a partir de la clave K16, el criptogama, lo decipo con la clave K16, luego con la clave K15, 14 y al final con la clave K1. ¿Cómo tengo esas claves? Pues sencillamente debo hacer el recorrido inverso, ¿vale? Y entonces el recorrido inverso lo hago de la siguiente forma. Los valores que estaban aquí abajo de todo, de acuerdo, de C16 y D16 eran exactamente igual, como hemos dicho, a C0 y D0, hasta aquí indicado. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer el, el recorrido inverso, tengo que ir desde K16 hasta K1. Pues hago entonces la misma tabla, la misma tabla de desplazamientos, pero ahora los desplazamientos van a ser a la derecha. Es decir, a partir de C16 y D16, yo voy a obtener la clave. Eh, K16, sencillamente haciendo un desplazamiento de más 1 a la derecha. La clave K15 haciendo desplazamiento de más 2 a la derecha. Y así, si antes había hecho menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, ahora voy a hacer pues, más 1, más 2, más 2, justamente el recorrido inverso. Eh, esto pues es exactamente igual a lo que podríamos eh, asociar a un cuento infantil, ¿no? El cuento del pulgarcito del Charles Ferron, en donde pues, eh, para ir al campo, pues pulgarcito. Eh, no sabía cómo volver pues, eh, y entonces pues, eh, su madre le dice que puede ir tirando unos guijarros unas, eh, unas piedras así de color blanco bastante redondas y, y, y bastante lisas ir eh, poniendo en el camino para que luego entonces para cuando quiere volver pues va recogiendo esos guijarros y pueda volver a casa lo que sucede en el cuento, me imagino que todos los lo hemos conocido, de pequeño nos han contado el cuento de Pulgarcito, pues una vez que también que tuvo que salir al bosque, no había esos guigarros y solamente tenía nada más que un pedazo de pan y comenzó a, a poner migas de pan en el suelo, con la esperanza de que luego las podría recoger para volver a casa. Eh, tristemente pues los pájaros se comieron las migas de pan y entonces Pulgarcito no pudo volver a casa y ya no sigo contando el cuento. Pues si alguien no lo, no lo ha leído, pues que lo lea y entonces recuerde su infancia. ¿no? Eh, aquí en el fondo el algoritmo de esa prácticamente lo mismo. Va poniendo esos guijarros, ¿eh? menos uno, menos dos, menos dos, menos dos, menos dos, y luego cuando vuelve a casa, ¿vale? Va recogiendo esos guijarros, más uno, más dos, más dos, más dos, más dos hasta que entonces puede volver a su punto inicial. Esto es exactamente igual lo que hace el algoritmo DES en este algoritmo de, de expansión de clave. Tremendamente sencillo, tremendamente básico. No por ello es un, 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 un sistema de generación de claves o de expansión de claves que se pueda decir que es vulnerable. Sencillamente es divertido, es simpático, es anecdótico, por decir alguna cosa. Pero pues el algoritmo DES nunca fue criptanalizado diciendo que era un algoritmo que estaba mal diseñado, aunque. Como hemos dicho en otras clases, llama la atención cómo se distribuyen los bits, ¿no? En todas esas. en esas matrices. cómo van siguiendo una especie de, de movimiento ¿no? especial. Pero pues el DES solamente fue roto. sencillamente porque el tamaño de clave era, eh, para ya los años 90, algo totalmente irrisorio, 56 bits. Era relativamente decente. Para los años 70, para los años 80 ya era muy peligroso una clave de 56 bits y para los años 80, como sabemos, no aguantó un ataque por fuerza eh, de, eh, fuerza bruta distribuida en internet y pues el algoritmo se rompió en menos de 24 horas, ¿verdad? Bien, pero si os fijáis es interesante ver cómo se hace pues este algoritmo de expansión de claves tremendamente sencillo. Veamos entonces cómo se cifra, se descifra en el algoritmo DES y como es un algoritmo de bloques, lógicamente va a tener que tener un relleno. Vamos a cifrar bloques de 8 bytes, 64 bits, y entonces si en el último bloque de 64 bits no tengo 64 bits, eh, me falta pues un byte, o dos bytes, o tres, o siete bytes, voy a tener que añadir un relleno. Si en el último bloque tengo solamente un byte, me voy a tener que añadir siete bytes de relleno. Si en el último bloque tengo por ejemplo 5 bytes, me van a faltar me van a faltar 3 bytes de relleno para llegar a los 8 bytes. El relleno que utiliza el algoritmo DES es el conocido como cero padding. Luego en la bibliografía os voy a mostrar lo una, página, una, una página de internet donde aparecen los distintos tipos de rellenos que existen y vais a ver que pues, eh, eh, hay uno que se conoce como cero padding, que es sencillamente añadir ceros eh, en el último bloque donde faltan bytes. Lo interesante de este relleno es que si eh, el documento que estoy cifrando es congruente con 64 bits, pues ese 3.987 veces bloque de 64 bits, exacto. Pues entonces no va a haber ningún tipo de relleno. A diferencia de otros rellenos más modernos, como que se usa hoy en día el PKCS7, que usa el algoritmo AES y que también lo veremos en una próxima clase, en donde el relleno siempre, siempre va a existir. El relleno va a ser distinto, no será con ceros, ya en su momento lo veremos, pero si sí, eh, en un sistema como el algoritmo AES que tiene pues, un modo de relleno llamado PKCS7. Eh, el documento es congruente con los 128 bits que cifra el algoritmo AES, eh, entonces pues, tú dices, no hay relleno, no, aquí sí si hay relleno, habrá un único bloque de 128 bits que será de relleno. Pero eso es, como digo, para el relleno tipo PKCS7, que lo usa hoy en día el algoritmo AES, pero no este relleno llamado Zero Padding, que usa el algoritmo DES aquí tenemos un par de ejemplos bastante sencillos luego haremos unas prácticas con el software SaveDesk, eh, el primer ejemplo eh, M1 eh, pone buenas tardes aquí lo veremos dentro de un momento indicado más abajo serán dos bloques a cifrar con tres bytes de relleno y el segundo documento M2 que es Eureka Eureka son seis letras pero con los signos de exclamación de entrada y salida nos, nos suman ocho, ocho caracteres y 8 por 8, 64 es decir es un solo bloque sin relleno lo tenemos aquí indicado en hexadecimal también os entrego al final de la clase eh, a una página web donde se puede pasar fácilmente de decimal eh, a esa decimal, de ACI a esa decimal, de esa decimal a ACI. Distintas formas de conversión. Y aquí tenemos el primer ejemplo. ¿no? Buenas tardes. Aquí tenemos, veis, el, el número 20 corresponde al espacio en blanco. La S que está aquí corresponde a 73. Y en el último bloque tengo 1, 2, 3, 4, 5 bytes. Me han faltado 3 bytes. Y como me han faltado 3 bytes, introduzco 000000 en hexadecimal. Sabemos que eh, en hexadecimal, cada byte eh, de 8 bits se puede representar en hexadecimal por lo que se llaman los niveles. Los niveles sería el primer bit, este 0, sería 0000. Y el segundo y el segundo bloque de 0 en hexadecimal sería también 0000. Es decir, como sabemos, cada valor en hexadecimal son eh, 4 bits, desde el 0 ceros hasta la f cuatro euros, verdad y entonces pues eh, como veis es muy sencillo el timo el tipo de relleno que usa el algoritmo de en cambio en el segundo mensaje, Eureka, pues eh, tenemos que eh, la, la, el inicio de la exclamación es eh, el byte A1, luego la E mayúscula es el 45, etcétera, la E minúscula es el 61 y el final de exclamación sería el 21. Y tenemos pues, que aquí no hay ningún tipo de relleno porque eh, ha sido congruente el tamaño del bloque con eh, los 64 bits que vamos cifrando en el DES. El DES, a diferencia del algoritmo AES, eh, y también lo va a tener el algoritmo IDEA cuando lo vemos en su momento, tiene un conjunto llamado de claves débiles y semidébiles. Vamos a ver que no es preocupante ni mucho menos, porque son solamente seis claves débiles y seis claves semidébiles, un valor relativamente bajo. Eh, bueno, relativamente bajo, tremendamente bajo, ¿no? Comparado con los eh, 72.000 billones de claves que tiene. Eh, pero se, por, di por diseño se pueden evitar que uno utilice esas claves eh, que son débiles y semidébiles, Porque vamos a ver que nos va a dar una especie de incongruencia eh, con respecto a lo que se conoce. Como operaciones de cifrado y descifrado desde el punto de vista de la teoría de la información. Veamos entonces qué significa. En teoría de formación, la operación de cifrar y de cifrar. Si yo cifro un documento M, un mensaje M, un archivo, una carpeta, lo que sea, y lo cifro la E eh, mayúscula en la E de encrypt, de cifrar, en inglés, y lo cifro con una clave K, da igual que la E mayúscula sea del algoritmo D, es IDEA, el Blowfish, el Toofish, el Serpent, cualquier algoritmo que se me ocurra en bloque, entonces tendría un criptogama C, ¿verdad? Bien, pues la única opción. Para que ese criptograma C yo lo pueda descifrar y recuperar el texto en claro M, el secreto M, será que entonces yo, el criptograma C, lo descifre con la clave K. Parece algo de perogrullo, ¿no? Pero debe ser así, porque vamos a ver que luego se pueden dar casos relativamente eh, anecdóticos en lo que se llama las claves débiles y semidebiles. Es decir, la única opción en que yo recupere el texto en claro es que si el mensaje M. Yo lo he cifrado en CRIPT con la clave K. El resultado, ahora le hago un decrypt, lo descifre con la clave K. Cualquier otra opción que sea distinta, que aparezca aquí una D, una, una E en vez de una D, que aquí aparece otra cosa distinta, ya es lo que se conoce como solución falsa. Esto de momento no tenemos idea un poquitín qué hay que decir el tema de la solución falsa, pero cuando veamos eh, una pequeña introducción a lo que sería la teoría de información, vamos a ver que soluciones falsas eh, son eh, una, una, un punto inicial de partida para poder llegar a lo que eh, en criptografía clásica se conocía como la distancia de unicidad. ¿Qué significaba la distancia de unicidad en criptografía clásica? Lo comentamos rápidamente para que no quede así en el aire lo que significa una solución falsa. Distancia de unicidad en, en criptografía clásica significaba la cantidad de caracteres mínima que yo debería tener en un criptograma para tener ciertas expectativas de que el criptoanálisis, el ataque, fuera factible y llegara a buen término, es decir, tuviera éxito en un criptoanálisis. Si tengo menos caracteres que eso, entonces es muy posible que sea difícil atacarlo, o sea imposible, o peor. Aún que llegue a soluciones completamente falsas, ¿no? Fijaros, una solución del tipo falsa sería bastante elemental, ¿no? Cuando yo tengo un criptograma solamente de dos letras o dos caracteres, da igual que sea eh, en ACI o, o, o en módulo 27, ¿no? Pero si trabajamos en módulo 27, supongamos que yo tengo una cifra y la cifra es solamente de dos caracteres. Y me parece Kz. Es decir, el criptograma es Kz. Y luego yo tengo que buscar cuál es el texto en claro. Lógicamente habrá algunos textos en claro que igual tienen poco sentido, ¿no? Por ejemplo, la n y la i, ni la y y la o, pues tampoco tendrían mucho sentido si no hay algo más, ¿no? Yo soy James Bond, pero supongamos que lo que estoy esperando posiblemente de ese criptograma es, que eh, es que el texto en claro haya sido una, un si, sí, o un no, no. Dos caracteres distintos, ¿verdad? Si y no, ¿vale? Son, son distintos la s con la i y la n con la o. Y me ha dado como que tu gama KZ. Pues con qué me quedo? Con que la respuesta es sí, compremos acciones. O que la respuesta es no, no compremos acciones. Lo tengo complicado, ¿verdad? Pues bueno, eso es lo que se pretendía subordinar en, eh, en, la, en, en el estudio de teoría de información que lo veremos más adelante, y por qué se llama pues eh, llegar a la instancia de unicidad. Porque vamos a ver que el concepto de las soluciones falsas, eh, pues al final tiene una, una especie de pendiente que va de forma asintótica llegando a cero, pero no llega a cero. Entonces, eh, lo que se pretende en teoría clásica es decir, ¿cuánto texto yo debo tener para que las soluciones falsas. Sean como máximo uno, de ahí viene la distancia de velocidad, no sean 40, ni 500, ni, ni 300, sino que sea como máximo uno. Con uno ya me conformo que haya una solución falsa. Se hace un conjunto de operaciones. El 1 viene porque hay un logaritmo entre medio, pero como digo, lo veremos en clase, y al final se llega pues, a, al hecho de que yo voy a saber más o menos qué texto mínimo debería tener para poder eh, intentar un criptoanálisis en criptografía del tipo clásica. Lógicamente, esto en criptografía moderna no tiene absolutamente nada que ver, pero es interesante que se. De dónde viene el tema de la solución falsa, ya lo veremos en una próxima clase de introducción a la teoría de la información. Entonces, una clave se dirá que es débil si se verifica la siguiente condición. Fijaros, el mensaje M, el documento M, los cifro con la clave K y ese criptograma lo vuelvo a cifrar con la clave K y casualmente me da el mensaje. Dijimos que cualquier operación distinta a la que estaba aquí marcando yo, que lo que cifro con la clave K, lo descifro con la clave K y ahí me, de, me sale el texto claro, si es una operación de tipo distinta, ya se dice que la solución es falsa. Y vamos a ver que el algoritmo DES tiene seis claves débiles que hacen exactamente lo mismo. Si yo cifro dos veces, me sale el texto en claro. Y también hay lo que se llaman las claves semidébiles, que son un poquitín más complejas. Las claves semidébiles siempre vienen de a pares. Entonces, lo que yo cifro con una clave, que aquí le, le llamaremos KX, cifro el mensaje con la clave KX, entonces usando otra clave que es una, una clave par, que va, pues, van, van, van en parejas, en este caso la clave llamado K sub i. Pues entonces vuelvo a cifrar el criptograma. Ahora con la clave K sub i, distinta a Kx, y me sale otra vez el texto en claro. Esto también es una solución del tipo falsa porque no cumple con lo que hemos visto aquí: de que el mensaje solamente se puede recuperar una vez que lo he cifrado, lo cifrado, yo lo descifre con la misma clave, ¿no? que fue lo que estudió pues, Claude Shannon en su teoría de la información. Lo importante también es que en, la, en el algoritmo DES hay solamente seis claves semidebiles que vienen pareja. Eh, en pareja. En documentos míos antiguos vais a ver que aquí en vez de aparecer la clave K sub I y K sub X aparece la clave K sub 1 y K sub 2. He querido modificarlo a última hora para que la gente no... Eh, Comete el error de creyendo que K1 y K2 son las claves de la vuelta 1 y de la vuelta 2 del DES, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver la clave K1, K2, etcétera con esta clave caso x. x es una clave de 64 bits y K1, K2, K3 hasta K16 son claves que tienen, como sabemos, 48 bits, ¿vale? Bien, pues entonces sabemos lo que son las claves débiles y semidébiles y luego en su momento haremos un, eh, un ejercicio con el software eh, de laboratorio eh, de tipo educativo llamado Save DES, DES, vamos a hacer... Una, un, una práctica para comprobar qué son las claves débiles y semidébiles. Lo importante es que como ese software es de tipo educativo, entonces sí te permite introducir esas claves y sí te permite comprobar eh, lo que aquí estamos diciendo, ¿no? Que si cifro dos veces, me sale el texto en claro. Con cualquier otro tipo de aplicación, pues eh, este tipo de claves se tendrían que eliminar por software, ¿no? Eh, decir que no estaría permitido que tú pues, introdujeras una clave que fuera del tipo débil. Para ir adelantando, por ejemplo, claves clave del tipo débiles en el algoritmo DES, la más sencilla de todas, la más básica y la más elemental de todas sería una clave de todos ceros, 64 ceros, o una clave de todos unos. Ojo que en algoritmos modernos como el algoritmo AES no pasa absolutamente nada. La clave inicial pueden ser todos ceros y es tan válida todos ceros como un conjunto de ceros y unos exactamente igual. En el, algoritmo D, en el algoritmo AES serían 128 bits o 192 o 256, ¿verdad? Pero cualquier clave de todos ceros o todos unos es válida en el algoritmo AES, pero no en el algoritmo DES, como veremos a continuación. Veamos entonces cuáles son las claves débiles en el DES. Ahora, como hemos visto, seis claves débiles que cumplen esa condición, que los, lo que se cifra con una clave K, si se vuelve a cifrar con la clave K se recupera el texto en claro. Y aquí tenemos los eh, los, los ejemplos con, eh, en tres casos distintos. El primer caso lo he puesto como caso 1A y caso 1B. El caso 1A es que son todos ceros. Aquí, como veis, tenemos, eh, está en hexadecimal, ¿eh? con lo cual, lógicamente, aquí tenemos pues, eh, un total de 16 ceros. 16 por 4 me da 64, ¿verdad? Entonces aquí tengo pues eh, este 0 que está en marca aquí, como hexadecimal, serían 4 ceros, y este último 0 aquí serían 4 ceros. Lo mismo sería eh, si fueran todas Fs. Esta F que está aquí son 4 unos, 1, 1, 1, 1, y esta F también 1, 1, 1, y aquí tenía 64 bits y 64 bits. Independientemente de que el algoritmo des... Lo que hace nada más que comienza con la tabla PC1 me quita los famosos bits de paridad. Pues eh, aquí, incluso aunque no quita los bits de paridad, ¿qué sucede si yo tengo vale, que eh, la clave son todos ceros? Pues lógicamente C y D son todos ceros, ¿de acuerdo? Eh, lo paso a los 28 bits de C, a los 28 bits de D y son ceros. Y si los ceros lo voy desplazando, sigo teniendo una cadena también de todos ceros, con lo cual las claves son exactamente iguales. Y son exactamente igual las claves: K1, K2, K3, K4, K5, K6. Me da igual cifrar de arriba para abajo que de abajo para arriba está claro verdad porque son las mismas entonces en este caso pues como digo pues se puede se da esta condición de que si yo vuelvo a cifrar vale pues entonces eh, resulta de que me sale el texto en claro porque los c y d son exactamente iguales todos ceros o unos el siguiente caso no están no están eh, eh, se puede vislumbrar a la primera pero luego recordando que el algoritmo de en la tabla PC1 elimina los bits de paridad, pues eh, lo tenemos bastante claro. Fijaros aquí, el primer byte sería 0,1, ¿verdad? Entonces el primer 0 son 4 ceros. Y el 1 creo que es 0, 0, 0, 1. Si yo quito ese octavo byte, supuestamente, que es de paridad, pues qué es lo que me queda el valor 0,1. Me querían 4 ceros del 0 cero y los 3 ceros del 1. ¿Vale? Porque el 1 el es 0, 0, 0, 1, y entonces al quitar el 1, ¿qué sucedería con toda esta cadena? Sería una cadena llena de ceros, todos ceros. 56 ceros. Tengo otra vez exactamente lo mismo que sucedía en el caso anterior. ¿Qué sucede con esta cadena de F, E, F, E, F, E? La F son 4 unos, y la E es 1, 1, 1, 0. Si quito ese octavo bit, aunque el exacimal, como sabemos, no tiene paridad, pero quito el octavo bit, la letra E me queda como tres bits nada más, 1 1 1, con lo cual FE me quedarían siete unos, ¿vale? Y al final va a suceder que tendría aquí un total de 56 unos. Otra vez lo mismo, el bloque C y el bloque D son solamente ceros o unos. Este último caso no es tan claro. Este último caso, el tercero, es más divertido. Fijaros que aparece como clave, eh, una clave del tipo eh, débil: es 0E, 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 cuatro veces. Y luego F1, 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 F1 también eh, cuatro veces. Y en el caso 3B es 1F, 1F, 1F eh, cuatro veces y eh, 0E, 0E, 0E. Si os fijáis, es justamente el, la lectura al, a, a, de aquí, de, de derecha-izquierda, y aquí de, perdón, aquí de izquierda a derecha y aquí sería de derecha a izquierda, ¿verdad? Eh, bien, pues en, este, en esta otra condición, el caso 3A y el 3B, lo importante es que si utilizamos la, la tabla de permutación PC 1 que lo tenemos en una diapositiva anterior, la cadena 3A, la cadena C van a ser todos unos y la cadena E D serán todos ceros. Y en el caso 3B, el que aparece, como veis, 1F, 1, F, 1F, terminado con 0E, va a suceder todo lo contrario, que la cadena C serán todos ceros, 0, 0, 0, 0, 0 y la cadena D serán todos unos. Esto si alguien quiere hacer ejercicio, yo lo hice ayer, es bastante fácil, ponéis pues, en una, en una pues, matriz, etcétera, le ponéis del bit 1 al bit 64 quitáis los bits que corresponden, ¿de acuerdo? Eh, o bien sencillamente lo que hacéis es que ponéis una matriz de la tabla PC1, ¿verdad? 57, 43, los bits que apareciendo, y entonces ponéis los 64 bits desde el bit 1. Hasta el 64, por ejemplo, 0, 1, 0, 0, 1, 0 0, 0, 0, 0, 0, los que correspondan, y luego lo vais leyendo eh, en la parte derecha, C, en la parte izquierda, perdón, c y en la parte derecha D. Y vais a ver que os aparece esto bastante interesante en que en un lado aparecen todos ceros y otros todos unos. Y por el contrario, en el caso 3D, aquí aparecen todos unos y aquí aparecen todos ceros, con lo cual todas las claves van a ser las mismas, ¿verdad? Bien, pues esto sería el caso de las claves débiles. Y vamos a ver ahora qué sucede con las claves semidébiles. En las claves semideables también habrá 6 claves semideables en el algoritmo DES que cumplen esta condición que dijimos que es una solución falsa. Lo que yo cifro con la clave de KX, ¿vale? No lo puedo volver a cifrar ahora con la clave K subí distinta y que me salga el mensaje M. Estas claves siempre vienen en pares, vienen pues en parejas, vienen juntas y si os fijáis si yo cifro con esta clave 01 1, FE, 0, 1, etc., debo también luego cifrar con esta clave que está aquí a la derecha, FE, 01 1, etc. Si os cifro con la clave KX y luego con la siguiente clave KI, Vamos a ver que obtenemos otra vez el texto en claro. Y aquí tenemos, si os fijáis, un total de seis claves del tipo semidébiles. Como digo, es muy fácil, son solamente 12 claves del tipo débiles y semidébiles en un conjunto de 72.000 billones. Lógicamente, es totalmente despreciable. Eh, pero pues eh, es interesante ver que estos problemas eh, se obtienen o son resultado del de, eh, sistema tan sencillo que tiene de expansión de clave el algoritmo des los algoritmos más actuales, como el algoritmo AES, su sistema o su algoritmo de expansión de clave es bastante más complejo y no sea estas condiciones extrañas en que si las claves son todos unos o son todos ceros, pues entonces eh, eh, se obtendría lo que se llamaría una solución falsa. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues sencillamente todo lo que hemos comprobado, eh, hemos dicho, en teoría, pues comprobarlo en la práctica con este software. Este es un software bastante antiguo he intentado pues que haya una versión nueva pero por algún motivo por A o por B no la tenemos eh, pero así todo aunque es un software de hace unos 25 años pues eh, sigue funcionando perfectamente bien sin ningún tipo de problema se llama como SafeDesk que es una, un acrónimo de software de ataque a la fortaleza de la estándar DESK eh, y es un software del tipo educativo que lo único que pretende es hacer operaciones de cifrado descifrado comprobar el tema de los rellenos y luego hacer ataques bien ataques eh, solamente con mi única máquina PC trabajando con un criptograma o bien haciendo ataques en que mi máquina es un servidor y tengo un conjunto de clientes en un laboratorio y haciendo un divide y vencerás es muy interesante el, ese tipo de prácticas que ya también lo veremos en alguna próxima clase eh, porque permite pues eh, demostrar que todos los algoritmos del tipo simétrico independientemente que sea el algoritmo AES, el IDEA el TUFISH, el SERPENT eh, o el algoritmo DES, cualquier algoritmo del tipo en bloque simétrico pues eh, la clave es única ¿verdad? Y como esa clave es única, entonces es relativamente fácil poder hacer un ataque llamado distribuido. Es decir, no hay solamente una máquina atacando, sino hay un conjunto, por ejemplo, de un millón de máquinas. O bien porque el ataque es un ataque como sucedió con el Death Challenge, en que era un ataque del tipo público y las máquinas se conectaban sencillamente para ayudar a ese tipo de ataque, en donde se demostró que el algoritmo DES ya no valía en el año 1999. ¿no? O bien eh, es un ataque pues, eh, a través de algún troyano. Es decir, haces tú un ataque. Y como sabes que tienes que atacar una, una, una cifra que está hecho con un algoritmo del tipo simétrico y con tu máquina no es suficiente, pues entonces eh, a través de un troyano pues ponemos el troyano a un millón de máquinas de zombies y las máquinas zombies estarán trabajando para ti. Eh, y cuando encuentre una de esas máquinas, encuentre la clave, te la puedo hacer llegar y tú ya pues eh, tienes el trabajo desarrollado. Bien, eso lo veremos en una próxima clase. Lo que haremos en las prácticas ahora de software será lo siguiente. Haremos un cifrado y cifrado de textos. El algoritmo este que está aquí trabaja en modo CD. ¿Qué significa en modo CD? Eh, los modos se verán en la clase de la semana que viene. Pero los modos de cifra, hay dos tipos de modos de cifra eh, en, 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 en algoritmos simétricos en bloque. Uno que son los antiguos, por así decirlo, los que son no autenticados, eh, que son lo, los que se usaban hasta hace unos 4, 5, 6 años atrás, no mucho más. Eh, donde tenemos el más elemental sería lo que se llama LCB, Electronic Codebook, en eh, donde se cipan bloques independientes. Es decir, en el algoritmo de. Este, yo tengo el algoritmo, introduzco un texto, un bloque de 64 bits, introduzco la acá de 64 bits, hago las 16 vueltas y me sale un criptograma 64 bits. A continuación tomo el segundo bloque de 64 bits de forma independiente le introduzco la clave otra vez hago un conjunto de seis vueltas y saco un segundo criptograma C2 y así lo voy haciendo de forma independiente bien así es como están escritos los algoritmos pero eh, es totalmente eh, inapropiado utilizarlo y más que inapropiado está prohibido utilizar ese tipo de modo de cifra y entonces hay que hacer tipos de modo de cifra de tipos encadenados como CBC Cipher Block Chaining que eso son los años 90 o por ahí más o menos principios de los 2000 eh, luego pues el modo contador que es más interesante y es mucho mejor eh, y hoy en día y son los eh, hoy en día se usa el modo GCM Galois Counter Mode que la diferencia de ese modo es lo que podríamos llamar un modo de cifra avanzado porque también tiene autenticación los otros modos el CTR el contador el CBC Cipher Block Chaining el ECB Electronic Codebook o el UFB en fin otros un conjunto de modos que hay descifrado no autenticaban bloques anteriores y entonces podemos dividirlos esos modos de cifra como modos no autenticados y modos autenticados. En la próxima clase vamos a ver los modos no autenticados que eran los más sencillos y más fáciles porque no tienen entre medio ningún tipo de operación de autenticación. Vale, bien. Este algoritmo solamente se ha implementado con modo ECB. Otros algoritmos que usaremos más adelante, por ejemplo, con el algoritmo AES, hay software de prácticas también para el algoritmo AES y ahí sí que podemos usar otros tipos de, eh, de modos de cifra, ¿verdad? Observaremos los rellenos, cómo se, rellenan, cómo se hacen los rellenos, que vais a ver que es el cero padding, se eh, pone con ceros. Haremos un ejemplo de cifrado, cifrado de archivos, no solamente cifrar textos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino que haremos un cifrado. Eh, y vamos a hacer un cifrado bastante interesante, bastante anecdótico. Tomaremos como ejemplo para un archivo la calculadora de Windows 95. Tú dices, vaya por Dios, 95, ¿eh? hace 25 años, sí sencillamente se para hacer pues un, un pequeño, una pequeña cosa pues, simpática dentro de la clase y comprobar que con esa calculadora de Windows 95 pues sucedían cosas muy extrañas eh, en que las operaciones que eh, utilizamos con la aritmética modular nos entregaban números totalmente falsos, eh, hasta que eso se descubrió, en fin, mucha gente envió documentos a Microsoft, entre ellos yo también porque me encontré con ese problema que veremos a continuación, eh, que luego se se solucionó ese bug, se solucionó en la calculadora de Windows 98 y lógicamente en las calculadoras actuales ese bug ya no existe. Si la calculadora ve que no puede hacer operaciones modulares porque son números muy grandes, entonces dice entrada no válida. Pero antiguamente, 25 años atrás, te decía, la entrada me da lo mismo lo que tú, tú introduzcas, yo hago lo que puedo como calculadora, y si te entrego como resultado el 14, el 15 o el bien, el 20, pues mira, ahí está. Que luego el 20 no era 20, sino que eran 32, pues eh, será problema tuyo. ¿Vale? Entonces era muy interesante, lo veremos más adelante, eh, cómo hacemos ese cifrado ya de un archivo con, eh, con, el, con el algoritmo DES en esta pues eh, aplicación llamado DES. Y por último, haremos una comprobación de las claves débiles y semidébiles. Es ver que efectivamente, cuando se hace un cifrado del tipo doble, pues entonces eh, con la misma clave o con claves que van en parejas, pues se eh, recupera el texto en claro, que como conocemos es una solución del tipo falsa. Bien, pues entonces, para entrar a las prácticas, como siempre, voy a quitar pues, eh, la, la webcam para no estar preocupado de ella. Luego la recupero otra vez. Voy a quitar el PowerPoint y voy a llamar al software Savedes. Aquí. Eh, Voy a llamar al SaveDesk, lo tengo puesto por aquí, aquí, vale, y entonces vamos a llamar aquí al SaveDesk, aquí está. Bien, tenemos ahí como veis el, el algoritmo SaveDesk, que lo podéis descargar, simplemente eh, vais a internet y ponéis eh, Safedesk, lo descargáis y funciona. Es un algoritmo, como digo, muy antiguo, es un software muy antiguo, pero sigue funcionando relativamente bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a activar un conjunto de documentos para ver el tema de rellenos, ¿no? Primero con nada, texto, y luego vamos a hacerlo con pues eh, con. Con archivos. Voy estoy copiando ahora el texto, en claro. Y entonces fijaros, voy aquí y a ir al a, al des que estáis viendo vosotros y voy a pinchar aquí en donde aparece el icono de color verde. Más arriba también hay un conjunto de operaciones y eso, pero como sabéis pues eh, con el OBS cuando se captura ventanas hay cosas que no se llegan a capturar completas de, de de un de un software. Pero aquí si pinchamos como veis donde pone aquí el icono de color verde va a aparecer una ventana y que es la ventana que yo puedo cifrar y descifrar. fijaros que aquí yo tengo vale tengo pues un icono aquí pero un, un combo aquí a la derecha donde estoy marcando con el ratón que, que tengo o bien cifrar como está puesto aquí o bien si pincho más abajo aparece la otra opción que sería descifrar. verdad bien vamos a dejarlo solamente con cifrar nada más que cifrar y si os fijáis acá arriba pues ahora lo, lo que tengo aquí es que está marcando está marcando esto cifrar verdad bien qué cosas puedo hacer yo con este software yo puedo cifrar archivos Pongo, busco los archivos, etcétera. Le, le pongo un nombre, le pongo un nombre al fichero de salida y lo haremos más adelante. O bien puedo hacer una, ficha, una, una cifra por teclado. La cifra por teclado, el texto en claro lo puedo introducir en ACI o en hexadecimal. Si yo voy a introducir un texto en claro, aquí voy a introducir control V, eh, vamos a hacer la siguiente cifra. Hola, coma, espacio, ¿qué tal vamos? ¿Vale? Sino interrogación. ¿verdad? Bien, pues vamos entonces eso, vamos a hacerlo con un conjunto, con una clave. La clave la tenemos en opciones. La clave puede ser en ACI, una clave tan mala, como podría ser, pues, por ejemplo, pues, eh, Paco, un 2, 3, 4. Sería una clave malísima, ¿no? Eh, pero ya cumple, ¿no? Pues eh, Paco, un dos, tres, cuatro, tiene ocho caracteres, ocho 8 caracteres, 8 por 864. Yo estoy introduciendo una clave en, en, en ACI en ACI extendido, con lo cual la P mayúscula, la A minúscula no tiene ningún bit de paridad. Lo tenía el código hace antiguo, ¿verdad? Pero esto, de todas formas, igual me lo va a quitar. Pero no obstante, no es recomendable introducir las claves en ACI por una razón muy sencilla y que también lo vamos a ver cuando analicemos una, hagamos una introducción a la teoría de la información. Eh, lo que importa es que la clave tenga lo que se conoce como la mayor entropía posible. Es decir, haya el mayor desorden posible y entre los ceros y los unos sea exactamente igual de probable un conjunto de todos ceros que un conjunto de todos unos, que es 0, 1, 0, 1, 0, 1, que 1, 0, todos, todos equiprobables, ¿verdad? Eso sería una entropía máxima. Lo que sucede es que si yo introduzco la clave en hexadecimal, entonces sí que tengo la posibilidad de que tenga todos los valores posibles, desde 0000640 hasta 1111641, ¿verdad? Eh, en cambio, si yo introduzco la clave en ACI extendido, pues eh, sí, poder poner la A mayúscula con acento, la, la E minúscula con acento, el coma, el slash, el tanto por ciento, e incluso algunos caracteres un poquitín raros, pero solamente los imprimibles. Cuidado, vale. Los no imprimibles, que son más o menos unos 50 de los 256, no los voy a poder introducir. ¿Qué va a suceder? Entonces no va a haber tampoco, tanta equiprobabilidad de los bits y por ese motivo no es recomendable introducir una clave como Paco, 3 4, sino que introducir otra clave que vamos a hacer aquí, que para que veáis que es muy sencillito, la clave que vamos a introducir le decimos que es en esa decimal, cuidado, y ponemos, como veis, 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9 A, B, C, D, E, F. Tened cuidado porque si introducimos una clave hexadecimal y tenemos marcado arriba ACI, solamente me va a dejar introducir 8 caracteres, porque va a decir que cada carácter ACI son 8 bits. En cambio, si tengo marcado en hexadecimal abajo, me va a dejar introducir 16 caracteres. Porque cada carácter en esa decimal, el 0, la A, la B, la F, son lógicamente, como sabéis, 4 bits, ¿verdad? Bien, este software es muy antiguo y entonces aquí, eh, 25 años, ¿no? Eh, tengo que, si aunque yo le haya dicho que voy a hacer algo por teclado, en opciones tengo que marcarle que la, la cifra será por teclado. Lógicamente, hoy en día no sería aceptable un software educativo de esa forma, diciendo que si tú has introducido. Que va eh, la entrada está por teclado, tendría que automáticamente, automáticamente marcarse que vas a procesar algo por teclado. Bien, una vez que yo tengo ya puesto el texto en claro, lo, re lo repito, el texto en claro en ACI, las opciones de la clave en hexadecimal, diciendo por teclado, lo que yo estoy esperando este software es ver la salida. Pues bien, antes de dar ninguna operación de cifrar, me voy a poner en la salida. La salida, como veis, pone resultados de fichero y resultados de teclado. Yo pincho en resultados de teclado. Y entonces aquí, ahora sí que voy a ver que el combo aquí marca como veis cifrar. Lo estoy marcando en ratón y aquí a la derecha como veis hay un, una flechita que eh, si vosotros ponéis el ratón allí vais a ver que va a indicar más abajo comenzar. Bien, pues pinchando la flecha entonces yo puedo aquí cifrar. Si os fijáis acabo de cifrar. Bien, este vale es mi criptograma, mi criptograma que está en hexadecimal y mi criptograma que está en ASCII. Bien, una cosa interesante y que lo vamos a comprobar aquí. El, eh, lógicamente, el programa, este programa SaveDesk, cuando luego en, en ACI se encuentra con algo que no es imprimible, si os fijáis por aquí, lo estoy, lo estoy aquí marcando. ¿Os fijáis dónde estoy marcando? Aquí. Hay un carácter que no es imprimible. Después de la E con acento circunflejo, no sabe qué es, lo que es eso. Claro, es un carácter no imprimible que no lo puede imprimir. Lógicamente, el programa sí sabe cuál es. Porque a la izquierda tiene el código, el código mal. Igual es la, la, la A9 o cualquier carácter relativamente alto ¿no? del, código, del código alto. O bien un carácter muy bajo, un carácter de control del ACI. Eh, y entonces, eh, lo que va a suceder es que si yo utilizo el criptograma como el código ACI lo que ha salido, es decir, yo copio esto como texto de entrada, tengo que tener mucho cuidado. Lo más seguro es que no me descifre bien. ¿Por qué? Porque se ha hecho que ese carácter que no es imprimible, el programa en, eh, en ACI no lo recuerde. Lógicamente podría recordarlo, ¿eh? y hay muchos programas que lo hacen, programas nuevos si lo recuerdan, otros programas que podéis ver vosotros de, de laboratorio como Cryptool también lo recuerdan, no sería ningún problema. Lo que sucede es que este software, tan antiguo, año, eh, el año no, eh, 95, por ahí, pues lo que se pretendió es que la gente se acostumbrase, los alumnos, se acostumbrasen a trabajar en hexadecimal, porque en criptografía todo se trabaja en hexadecimal. Y en algunos casos en formato base 64. Es decir, tú vas a, al, al, al DES, eh, a la página oficial del DES, vas a la página oficial del AES eh, y quieres ver si eh, has hecho tú, por ejemplo, un, un eh, tú has hecho el software del AES, tú te lo has generado, por ejemplo. ¿vale? Y quieres comprobar si ese software funciona bien o no funciona bien, ¿qué es lo que tienes que ir a la página del NIST, ya iremos en su momento, y entonces descargaremos. Un conjunto de bancos de pruebas. Dice: si la entrada está, está el valor en hexadecimal y la clave está al valor en hexadecimal, debe salirte todos ceros, todas Fs, etcétera, etcétera. Es decir, siempre, siempre se trabaja en hexadecimal y era una forma de forzar a los alumnos que trabajasen en hexadecimal. Pero aquí haremos solamente una prueba para ver que hay un pequeño error, en donde vamos a confiarnos de que quizás el, eh, el ACI ¿vale? del de quitogama esté bien. Eh, y eh, pues eh, suponiendo que no hay ningún código que eh, no sabe qué es lo que es. Y vais a que tenemos un pequeño problema. ¿Cómo desciframos? Lógicamente podríamos usar la misma ventana, ¿no? Pero para no tener problemas y vosotros lo veáis más fácilmente, voy a abrir una ventana nueva. Pincho otra vez, como es en el icono verde y abro aquí abajo una ventana nueva que veis que está aquí abajo a la derecha. Bien, esta ventana nueva que está activa aquí, yo... Lo que voy a hacer, voy a tener que descifrar. En su momento ya marcaría decifrar. Pero ¿qué tengo que descifrar? Algo que está por teclado. Supongamos que cometo la equivocación y que pongo esto de aquí, le digo control C, me lo llevo aquí y le digo control V. Si os fijáis, he copiado el criptograma que termina con una Z mayúscula, ¿verdad? Eh, pero eh, estoy haciendo una entrada de en Nazi. No es recomendable y vais a ver por qué. En opciones voy a introducir la misma clave. La clave en el hexadecimal la voy a copiar aquí para que no se me olvide. Le digo eh, Control C copiar y copio exactamente la misma clave. Pegar. Como veis la clave es exactamente la misma. Le digo que la salida es por teclado y ahora me pongo en la salida el resultado por teclado y qué es lo que quiero. Yo quiero descifrar. Con lo cual me voy aquí arriba todo a toda la izquierda al combo que pone descifrar y marco la opción de abajo que pone descifrar. Pincho aquí como veis ahora pone descifrar. Vosotros no lo veis porque sabéis que el OBS, este programa con el cual hago los vídeos, aunque tenga captura de pantalla, en realidad es un poquitín mentira. No captura la pantalla, captura lo que quiere de la pantalla, por así decirlo, ¿vale? Eh, pero aquí eh, donde, donde pone descifrar hay un combo que pone cifrar o descifrar Bien, ya tengo marcado descifrar. Aquí está todo correcto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le doy aquí al botón, este botón que está donde está el ratón, ratón verde, y si os fijáis, ¿vale? Sí, me ha cifrado. Me, me dice hola, coma, espacio, ¿qué tal? Y aparece solamente la V de vamos. Es decir, ha cifrado el primer bloque, el hola, pues ahí son cuatro caracteres, la coma sería cinco, el espacio seis eh, y el signo de interrogación sería siete y el espacio en blanco sería ocho. Luego la Q, la U, la E, el espacio en blanco, la T, la A, la L, eh, la V, el espacio en blanco, la V, segundo bloque. Y el tercer bloque no ha podido descifrarlo porque aquí, ahí había un carácter eh, no imprimible. ¿Os fijáis? Si el texto es pequeño... Hola, te envío un abrazo. Bueno, hola, no serían menos de 8, de 8, ocho, de, ocho, de ocho caracteres, pero si fuera, pues hola amigo, eh, un abrazo o cosas así, pues puede ser que tengas suerte y te salga el texto en caro. Pero ese el texto es un poquito más grande, 7, 8, 9, 10 palabras, ¿vale? Por seguro que va a haber algunos bloques que vas a poder descifrar y otros bloques que no. ¿Qué hay que hacer con eso? Es lo que yo, como digo, forzaba a que la gente trabajase siempre, siempre con hexadecimal. Es decir, me quito esto de aquí. La entrada tiene que ser en hexadecimal y lo que yo voy a descifrar es esto que está aquí, esto que está en hexadecimal. ¿Vale? Y entonces esto lo digo copiar o pegar, o sea, selecciono, pincho, arrastro aquí abajo y suelto. Fijaros que aquí abajo tengo lo mismo, ¿verdad? Comienza por 0,1 y termina por eh, eh, 5,5A. Y ahora sí que le digo, lógicamente la, la clave es la misma, ¿m? la clave es la misma, fijaros que tengo aquí... En teclado, la entrada, ojo, cuidado con esto de los decimales, ¿eh? porque si vosotros copiáis el este decimal y seguís marcando aquí ACI, pues entonces ¿qué va a suceder? El 0 van a ser 8, 8 bits, el 1 serán 8 bits, la E serán 8 bits, la A serán 8 bits, ¿no? La A sería el 65 eh, de código ACI, serían pues eh, 0, 100, 0, 0, 0, 8 bits, la letra A mayúscula, ¿no? Aquí debe ser hexadecimal porque la letra A en hexadecimal es 1010. Cuidado con eso. Bien, pues me pongo entonces en la serie por teclado que antes, como veis, me salió mal. Este último bloque, como veis que está aquí marcado en negro, no lo pude descifrar. Y si ahora sí lo descifro, fijaros que ahora sí que me sale perfecto. ¿Por qué motivo? Porque lógicamente, pues eh, en hexadecimal aparecen todos, todos los valores imprimibles y no imprimibles. Y aquí puedes comprobar el relleno. Si os fijáis aquí me parece pues un total de 6 ceros, ¿no? Aquí si lo marco bien, aquí, hasta aquí, ¿vale? Son seis ceros. Es decir, en el último bloque, en el tercer bloque, yo tenía solamente 5 bytes, ¿m? que sería solamente el signo interrogación, la S, la O, la M y la A, ¿vale? Eh, eh, y como veis, pues ahí sí, la A, la M, la O, la S, ahí son 4, más interrogación 5, y me ha faltado 3 bytes para llegar a los 8 bytes y por eso es que tengo ahí 0,0, cero, cero, primer byte, 00 cero, cero, segundo byte y 00, cero, cero, tercer byte. Está claro, ¿verdad? Es muy sencillito ver cómo se, cómo se hacen esas operaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que ya hemos visto esto, hagamos una práctica más interesante, más simpática, que podría ser cifrar documentos, cifrar archivos. ¿Y para eso qué es voy a cifrar? Os voy a mostrar, primero que nada, voy aquí a mostrar la, la, la carpeta. Aquí muestro la carpeta. Fijaros que aquí tengo una carpeta, la carpeta mía de Save Desk, y lo he puesto con iconos grande para que lo podáis ver. Y en esa carpeta de Save Desk que la tengo aquí, lo voy a mostrar aquí. Esta. Eh, fijaros que tengo aquí, pues eh, ejercicios. Aquí tengo eh, un archivo de ayuda, pero una, una ayuda de Win32 con lo cual pues no funciona hoy en día, ¿no? Tengo aquí la calculadora. Fijaros que pone Calc W95. Aunque aparece aquí muy bajo, pequeño, vale. pone calculadora de Windows 95. Ya la veis ahí que bastante mala. Eh, luego tengo el, el programa de software SaveDes y algunas DLLs o cosas que corresponden a ese programa SaveDes. Nada más, pero no tengo más que la calculadora. ¿Qué es lo que voy a hacer? A continuación voy a cifrar esto. Aquí lo voy a, lo voy a quitar para que no nos moleste la carpeta y voy a cifrar con este software esa calculadora. ¿Vale? Y le pondré pues eh, cualquier nombre de salida. Le pondré pues eh, eh, Pepito. Eh, lo voy a cifrar con una clave. Eh, lógicamente, al cifrarlo, la calculadora ya no funciona. Porque yo cifro todo, ¿no? El código fuente, desde pues, eh, todo lo que es la calculadora, los eh, bits iniciales, los bits finales, todos los bits que hay de, de cabezamiento del archivo, diciendo soy un punto exe, etcétera, ¿verdad? Eh, y entonces, lógicamente, esa calculadora no puede funcionar. Eh, lo que voy a hacer luego será que esa calculadora. La voy a descifrar, el archivo cifrado, la voy a descifrar, le pondré una extensión cualquiera, extensión, por ejemplo, DCF, de descifrado, eh, y luego a ese archivo descifrado, que supuestamente no hace nada, ¿no? Le voy a cambiar la extensión a .exe. Me, el, el ordenador me va a decir un mensaje de error de cuidado, si tú cambias la extensión de un archivo, puede ser que el archivo ya no te sirva, sea, sea totalmente, pues, eh, no se puede utilizar. Y luego digo, no, ningún problema, yo sé lo que estoy haciendo, y vais a ver que si le cambio a .exe, la calculadora la voy a recuperar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer paso a paso y vamos a ir aquí haciendo paso a paso lo que comenté antes. Voy otra vez aquí a, al icono verde. Le digo ahora que lo que quiero cifrar, ¿vale? Es un archivo. Aquí un archivo. Y voy a buscar. Fijaros que él por defecto está en la carpeta donde está el algoritmo SaveDesk que os acabo de mostrar hace un momento, ¿verdad? Y entonces, lo que voy a cifrar es un archivo, no un TXT, sino que voy a cifrar un archivo de todos, asterisco. Punto asterisco. Y si os fijáis aquí, ¿vale? Aquí aparece calc w95.exe hay dos puntos exe el save desk y además el calc.w aquí do, hago doble clic y es el que está puesto aquí, os fijáis, calc w de windows 95.exe lo voy a cifrar, pues por ejemplo con salida pues eh, eh, digamos que va a ser paquito ¿Mm? se va a llamar paquito sin el asterisco se va a llamar paquito.cif bien eh, ahí va a estar la calculadora, va a estar cifrada. Eh, la clave que voy a utilizar, pues puede ser cualquiera, puede ser incluso la misma que utilicé pues, hace, hace un momento. ¿no? La misma puede ser o un poquitín cambiada. Vamos a cifrar con una clave que sea un poco distinta, pero en el fondo lo mismo. Eh, y entonces le digo que eh, las opciones de cifrado van a ser con clave hexadecimal y como veis. A, B, C, D, E, F, 0, 1, 3, 4, todos los valores hexadecimales, ¿verdad? Evidentemente, podría ser cualquiera, ¿eh? La clave hexadecimal podría ser, pues, cualquier eh, número así, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eh, pues, eh, A7, hasta ahí. Puede ser cualquiera. Lógicamente, no puedo introducir una J, una M o una U, porque no son códigos hexadecimales. Puede ser cualquiera, pero vamos a mantener la misma que era muy sencilla. A, B, C, D, hasta la F y de 0 al 8. En hexadecimal, le digo que lo que voy a hacer son operaciones de archivo. No hace falta que ponga aquí resultados de fichero porque no me lo va a mostrar. Eh, y entonces lo que tengo que hacer es cifrar. ¿De acuerdo? Ahí está el cifrar. Voy a comprobar que estaba todo correcto. Aquí tengo, al cambiar, al ca cuidado, al cambiar me ha cambiado esto. Voy entonces a, a, a cifrar. Digo que quiero cifrar pues, todos los archivos. Eh, archivos todos. Vamos a ver. Que al cambiarle, lógicamente ha cambiado aquí la calculadora, vale, perfecto. Le digo que se si, que les cambie a paquito.cif. Eh, las opciones son estas de aquí, y entonces le digo que me lo cifre. A continuación, ya ha he hecho la operación de cifrado. ¿Cómo podemos saber que está la operación de cifrado hecha? Pues voy a abrir la carpeta, aquí tiene la carpeta, y si fijáis en la carpeta, también la abro yo por aquí para que la podamos mmm, indicar. Fijaros que eh, ahora tengo un archivo este que está aquí, ¿lo fijáis? Este que está aquí, pone aquí abajo Paquito cif Vale, aquí tenía la calculadora. ¿Qué podría hacer yo ahora? Perfectamente, esta calculadora la podía borrar. Digo, mira, pues borra la calculadora, le digo eliminar. ¿Mm? Si veis, estás. Ah, no, un momentito, porque yo estoy, esto, la estoy utilizando. Pero la podría eliminar sin ningún problema, ¿eh? Pero en el SaveDead no. La calculadora está aquí, la podría eliminar, pero como la estoy utilizando, no la voy a hacer. Pero vosotros podéis hacerlo sin ningún problema. ¿Mm? La elimináis y le, luego la recuperáis, como veremos dentro de un momento. ¿Qué haremos entonces? Este archivo paquito.zip lo tengo que descifrar. Y lo voy a descifrar también con, la clave, con el nombre paquito, sin ningún problema. Y voy a ir entonces a, eh, al software y voy a decir que lo que quiero descifrar ahora es algo que tiene como nombre paquito.zip con la clave que hemos dado hace un momento, ¿verdad? Bien, pues entonces, fijaros, me salgo de aquí. Voy a decir voy a descifrar. Aquí, pincho aquí arriba en descifrar. Fijaros que aquí está puesto en descifrar. Y voy a decir que lo que quiero decifrar es un archivo que se llama Paquito. Archivo está en la misma carpeta llamada Save this. Le digo, son archivos de .cif. Y si os fijáis aquí parece un Paquito .cif. Hago doble clic y aquí tenemos Paquito.cif. ¿Cómo se va a llamar? Paquito descifrado. Pues o, o María o Juana. Pues no le llamaremos Paquito. O si queréis Paquito con mayúscula. Paquito. Aquí tenemos, Paquito con mayúscula DCF. Bien, pues voy a introducir la misma clave. La clave tiene que ser la que teníamos nosotros. Voy a, a recordarla, que la tenía, puesto, la tenía puesto por aquí. Vale, es la ABCD, etcétera, etcétera. Voy entonces a introducir la clave, un momentito, aquí, en hexadecimal. Cuidado, porque si no, solamente nada más que entrarían 8 caracteres. Y ahí está la clave, ABCD hasta 0,9. Y es algo de archivos. Voy a comprobar que está todo bien antes de hacerlo. Pues voy a decifrar archivos paquito.cif, lo descifro como paquito.dcf, ¿vale? Perfecto. Eh, las opciones son la clave en hexadecimal y proceso pues, archivos. Directamente aquí no saldrá nada en resultados de, de ficheros, pero es interesante que sepáis que aquí arriba tengo puesto descifrar, ¿verdad? Lo doy entonces a descifrar y ya está descifrado. Vamos entonces a recuperar otra vez la carpeta. Aquí está la carpeta y entonces fijaros que es lo que tenemos ahora... Ahora en la carpeta, ¿vale? Pues tenemos más cosas. Aquí tenemos el paquito y aquí tenemos el paquito de cifrado, ¿verdad? Este de aquí. Bien, pues este paquito de cifrado le voy a decir que se va a llamar paquito.exe. Este que está aquí, que está marcado en color azul. Bien, pues le voy a decir, mira, no, esta, esta, este archivo me vas a cambiar el nombre. ¿m? Y la extensión, en vez de ser .dcf, será del tipo .exe. ¿Ve? ¿Ve? Aquí le acabo de poner .exe, ¿no? Aquí está en color azul. Bien, pues le digo .exe y le voy a, al Enter. Eh, el, el, lógicamente el ordenador, el sistema operativo me dice al cambiar la extensión de nombre de archivo el archivo puede quedar inutilizable ¿estás seguro que lo deseas cambiar? le digo que sí, sé lo que estoy haciendo la he cambiado de momento vale el paquito eh, pues, eh, .x yo fíjate que está acá arriba vale aquí y es exactamente la misma calculadora ¿qué calculadora es esa? Pues sencillamente la que mostraré dentro de un momento. Esa calculadora pues tendrá ciertas características no deseables hoy en día, en absoluto, pero es la misma. Es decir, yo perfectamente esta que estaba aquí la podía haber borrado, sin ningún problema. Esta la podía haber borrado y me quedo con la calculadora llamada Paquito y es exactamente lo mismo. Es decir, no tiene ninguna ciencia, no he hecho ningún tipo de maravilla. Lo único que he hecho es nada más que cifrar un archivo, ¿vale? Y luego descifrarlo. Veamos qué es el, eh, la calculadora, qué significa esto de las calculadoras y lo voy a comprobar dentro de un momentito. Quito el save Desk y voy a llamar a las calculadoras 1 y 2, si la encuentro por aquí. Aquí está la calculadora 95 y aquí está la de Windows. Bien, arriba a la izquierda está la calculadora de Windows 95. Que tiene unos problemas bastante interesantes, como vais a ver a continuación. Y abajo a la derecha, la, una de las últimas calculadoras, no la última, en una clase anterior de matemática disqueta ya lo comenté. Me gusta más este, esta calculadora de hace unos 4 o 5 años de Windows, que no la última, básicamente porque esta calculadora que está aquí a la derecha, que voy a, voy a, a, a marcarla. Y la voy a, para que vosotros la, la vayáis viendo, es esta, esta que estoy aquí marcando con el ratón, aquí a la derecha, tiene como veis hexadecimal, decimal, octal y binario. Eh, en la calculadora nueva de Windows, pues si yo quiero trabajar con módulo, mod, y quiero trabajar con x elevado a y, no puedo trabajar con hexadecimal. Y es algo que se usa mucho en criptografía. Por ejemplo, yo quiero pues, eh, el, la, la clave F46C8905BD, eh, eh, etc., elevado a pues, eh, un número también en decimal, eh, A56C4908F1, eh, pues eh, no lo puedo hacer. Tengo que pasar de eh, programador a científica y es un lío. En cambio, aquí tengo todo. Esta de aquí, como veis, tengo todo. Pero esta que está acá arriba, que estoy ahora marcando, esta que estoy marcando aquí, esta, ¿vale? Pues me va da ciertos problemas bastante importantes hoy en día. Tengo aquí algunos ejercicios que los voy a mostrar dentro de un momentito. Fijaros, voy a hacer el primer cálculo con la calculadora que está arriba. Y el primer cálculo con la calculadora que está arriba será el siguiente. Esta que está aquí, que estoy marcando con el ratón. Voy a decir que me calcule 105 elevado a 25 módulo 43. Entonces digo aquí un 1, un 0 y un 5. ¿Os fijáis? 105. Ahora le digo x elevado ahí. Pincho aquí donde pone x elevado ahí. He pinchado ahí. Y le digo esto, elevado a 25. Lo elevo a 25. Y luego le, le digo, reducelo a módulo, mod. Puncho, pincho en mod. Y le digo mod 43. Le digo igual y si os fijáis, me sale 0. Dice, vale, posiblemente sea 0. Pues no señor, no es 0. Porque entonces si yo ahora lo que hago es que pincho en la calculadora de acá abajo, esta que está abajo, la verdadera, y le digo, mira, voy a calcular otra vez lo mismo. Es decir, 105, 105, ¿os fijáis aquí? 105, le digo x elevado a y, a continuación, el, eh, el exponente era igual a 25, pincho en 25, ahí está el 25, le digo esto, redúcelo al módulo, y el módulo era igual a 43, pincho en el 4 y pincho en el 3, y si os fijáis, me sale el valor igual a 12. Te digo, wow, no es igual, ¿vale? De 0 a 12 ha cambiado. Vayamos más allá. Y luego vais a ver que el último va a ser bastante divertido. Vayamos otra vez a este de aquí. Limpio, limpio la calculadora de arriba. Y voy a hacer la siguiente operación. 14 elevado a 13 módulo 12. 14, 13, 12. ¿Verdad? Le digo 14. Aquí está puesto 14. Elevado x elevado ahí a 13. Aquí está. A 13. Le reduzco al módulo 12. Y reduzco módulo 12. Y si fijáis, me sale el número 10. Digo, seguramente puede ser 10, ¿verdad? ¿Mm? Porque el módulo era, pues, eh, eh, el módulo que reduzque era igual a 12. Bien, pues voy a hacer a calcular la calculadora de abajo. Otra vez lo mismo. Ahora estoy en la, en la que está abajo, a la derecha. Voy a limpiar todo. Y voy a hacer otra vez lo mismo. 14 elevado a 13. Digo 14, 14. A continuación le digo x elevado ahí, pincho. A continuación le digo 13. Aquí está el 13 correcto. Le digo ahora, reducer al módulo. Y el módulo, lo reduces módulo 12, 1 y 2. Y entonces le digo sin igual y me sale 8. Vamos a ver, antes me había salido el número 10. Ahora me sale pues, el número 8. Bien, la guinda de esto. Y terminamos con este ejemplo. Voy a trabajar con la calculadora de arriba. También limpio todo en la calculadora de arriba. Y voy a hacer el siguiente ejercicio que vais a ver que esto ya es de risa. Voy a hacer 10 elevado a 15. Fijaros que estoy trabajando con números pequeños. ¿eh? No 100 bits elevado a 100 bits o 1000 bits. No, números, vamos, de, de risa. Voy a hacer la operación 10 elevado a 15. Módulo 61. ¿Vale? Bien, arriba, 10, 1, 0. ¿Ok? Ahí está 1-0. X elevado a Y 15. 10 elevado a 15. ¿Mm? Y a continuación le digo mod 61. Y entonces me sale un valor igual a 100. Digo, vamos a ver, amigo, esto no puede ser. Si estoy trabajando en módulo 61. El resultado puede ser o un 0, o un 1, o un 2, el que sea, hasta el número 60. Pero ya un número vaya a 60, es eh, que esto ya raya a lo absurdo. Hagamos lo mismo con la calculadora de abajo, aquí derecha. ¿vale? Y entonces, otra vez limpio, y ahora hago otra vez lo mismo. 10, 10, x elevado a y, x elevado a y, y eso es elevado a 15. Y lo, luego le digo, reducer al mod, ¿vale? y el mod va a ser, pues, eh, mod igual a 100. Y entonces, como veis, me sale el número. Uy, vamos a ver. Creo que aquí he hecho algo eh, que no es módulo 61. Ya, ya, ya decía yo que el 60 fue lo que me dio, 100 fue lo que me dio arriba. Es decir, era 10, vale, 10, muy bien. X elevado ahí, elevado a 15, vale, hasta ahí está muy bien. Vale, y el mod, cuidado, el mod era 61, no 100, mod 61, pincho 61, compruebo que está bien, ok. ¿Y qué me sale? 50. Ahora sí está bien. Entonces, si os fijáis, pues, eh, ese tipo de cálculo ahora pues, dio un bug en su momento. Todo el mundo escribimos. Yo también recuerdo haber escrito a Microsoft. Eh, me contestaron como unos cuantos miles de personas que habrán hecho esta pregunta eh, y que fue sencillamente haciendo ejercicios para exámenes en que las cosas no me salían. Y decía, me estoy volviendo loco eh, y algo pasa aquí, ¿no? Y lo que pasaba es que eh, me estaba eh, dando resultados que no correspondían. Bien, esto que suena como muy anecdótico, eh, hay que tener cuidado. Eh, ya lo he dicho en alguna clase anterior, si utilizamos... Con números relativamente grandes, estos números son de risa, ¿no? Pero con números relativamente grandes, el software que hay de, de aritmética modular o matemática discreta en Internet, tener muchísimo cuidado, tener mucho cuidado, porque es muy fácil, es muy fácil que pues eh, os acepten números, como aquí me lo aceptaba o me lo acepta la calculadora de Windows 95, te entregue un resultado, tú crees que está bien. ¿Tú crees que efectivamente? Bueno, este último no, no, este último ya salta las alarmas. Dice, oye, si, si el módulo es 61 no me puedes identificar 100. Pero me podría dar otro valor como antes, ¿no? Me podría dar 32, 45, 18, 4 y yo creo que es 4 y no, es 50. Está caro, y eso sucede muchísimo con eh, el software que hay online, el software en línea, y hay que tener, como digo, muchísimo cuidado con ello. Bien, hemos visto además estos errores. Eh, lo que nos queda ahora es ver lo que son las claves débiles y semi débiles. Voy entonces a quitar nuevamente las, las calculadoras, que ya hemos jugado un poquito con ellas, y voy a volver al software pues eh, em, save Aquí lo tenemos. El, vamos a ver si lo pongo bien. El software SaveDesk, aquí lo, lo arranco. Eh, y entonces aquí lo voy a marcar, momentito, eh, aquí. Es que a veces. Ahora sí, ¿vale? Bien, y vamos entonces a hacer las eh, operaciones demostrando qué eh, son las claves débiles y semi débiles. Otra vez lo mismo, mientras os estoy hablando, voy a copiar un texto en claro eh, y el texto en claro va a ser el siguiente. Fijaros, aquí, entrada por teclado. Ojo, voy a cifrar aquí, voy a poner solamente cifrar. Fijaros que está en cifrar. El texto va a ser el que estoy copiando ahora. Os fijáis, pone en criptografía M es igual a EK, EK, M. Es una solución falsa. Voy a introducir una de las claves que aparecían, de las seis claves que eran del tipo eh, débiles. Eh, aquí la voy a introducir en hexadecimal. Fijaros, es una está de aquí. El 0, eh, perdón, E0, E0, 0. Y luego F1, F1, F1. Le digo que la salida es algo por teclado compruebo que efectivamente aquí pone arriba cifrar, me voy a la salida por teclado y doy a la operación cifrar. Aquí tenemos, como veis ya, el criptograma, lo buenamente que él puede hacer en, en, en ACI y aquí el que siempre nos debemos fiar, que es el código en hexadecimal. Bien, voy a hacer entonces ahora el cifrado otra vez, es decir, voy a tomar este criptograma en hexadecimal y lo voy a volver a cifrar. Fijaros que no voy a cambiar aquí la operación que pone cifra. Bien, pues entonces llamo otra vez. Para no, no liaros, voy a llamar otra vez a una nueva ventana para que sea fácil para vosotros poder seguir. Y entonces a esta nueva ventana, fijaros que no he tocado para nada el combo cifrar, voy a decir que la entrada es por teclado, que la entrada es en hexadecimal, porque ya estoy, ya sé lo que puede pasar. Si no es en hexadecimal, le hago doble clic, fijaros que, que comienza por e1 y termina por 86, la muevo acá abajo, ¿vale? Y fijaros que termina por 86 y comienza por e1. Bien, hasta ahí está todo correcto. Voy a utilizar la misma clave en opciones, la misma clave que os he cifrado. La voy a comprobar, es esta que está aquí. Le digo botón derecho, copiar y la voy a copiar, ojo, en hexadecimal para que entren los 16 caracteres. Fijaros que la clave es la misma, ¿verdad? Vale, eh, la misma está aquí que está aquí, exactamente igual. Bien, pues entonces me pongo en la salida. Digo que voy a hacer algo por teclado y me pongo en la salida. Resultado por teclado. Lógicamente no tengo nada porque no ha dado a la opción cifrar. Aquí no toco la opción cifrar y vuelvo, le doy aquí a la flecha para comenzar. Y entonces, si os fijáis, vuelvo a cifrar y me sale exactamente el mismo texto en claro con un conjunto de rellenos. Pues ahí en este caso pues son 4 cuatro, cuatro bytes de relleno. Pero me sale el mismo texto cifrado. Bien, hemos comprobado que es lo que sería una clave del tipo débil. Vayamos a comprobar ahora una clave del tipo semi débil. Voy entonces a copiar otro texto distinto. Mientras copio el texto. Os voy diciendo que usaremos ahora, lógicamente, dos claves, ¿no? Entonces, llamo otra vez para cifrar, aquí arriba. Fijaros que no voy a tocar para nada el combo cifrar. Digo que es algo por teclado, que está, lógicamente, en ACI. Y el segundo texto es, y si M es igual a EKI, -E -E m también es una solución falsa, entrada en ACI, y voy a introducir la clave en esa decimal, una de esas que estaba en pares. Los sabores que vienen de pares, una de ellas, creo que es la última, si no me equivoco, es esta de aquí. Voy a introducir la clave en esa decimal. Fijaros que comienza por E0, FE, E0, FE, F1, FE, F1, FE. Bien, le digo que salgo por teclado, me pongo en resultado por teclado y, como aquí pone cifrar, le doy a que arranque. Arranca y ahí está el cifrado. Voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a llamar otra vez al icono de color verde, lo pongo aquí abajo. Y voy a decir que voy a volver a cifrar el criptogama. El criptogama está en el hexadecimal. Eso ya sé que debe ser en el hexadecimal para que todo vaya bien. Fijaros que comienza por D9 el criptogama y termina por 9D. Casualidad, ¿vale? Como si fuera un palíndromo, ¿no? Pues aquí entonces, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? Comienza por, eh, por D9 y termina por 9D. Muy bien. Esa es la clave en hexadecimal. Eh, y entonces ahora en opciones voy a utilizar la clave que es pareja de ellas. Os la voy a mostrar para que veáis que son distintos. ¿eh? Esta es la clave que usé en el cifrado. Y la clave en descifrado voy a usar esta que estoy ahora copiando yo, control C, y aquí le pongo control V. Os fijáis que la clave que está abajo no es 0, E0, FE, sino que es FE E0, FE0. FE es distinta, ¿verdad? Bien, pues le digo entonces que es algo por teclado. Me pongo a la salida resultado por teclado no he movido el combo cifrar y le doy aquí a la flecha esta flecha aquí para que me vuelva a cifrar le pincho y como veis me sale otra vez el mismo texto en claro en este caso creo que hay un, o algún relleno más creo que hay cinco rellenos vale eh, es decir los dos han incumplido con una norma básica en la criptografía eh, dada por lo que se conoce como la teoría de la información estudiada por Claude Shannon es eh, que la única posibilidad de que tú descifres un criptograma es que, o sea, que tú recuperes un texto en claro es que tú descifres el criptograma con la misma clave que se utilizó en el cifrado y lógicamente con el mismo algoritmo ¿verdad? bien, pues hemos terminado esta parte de aquí de los ejercicios prácticos vayamos entonces a la clase, eh, siguiendo con la clase de, de hoy para ir terminando ya la casa actual. Vamos a quitar entonces aquí el save Desk, Vamos a poner otra vez el PowerPoint. Aquí está el PowerPoint. Y vamos a seguir como si aquí no hubiese pasado nada. Bien, voy a recuperar mi, mi webcam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ir terminando la clase de hoy. Hemos visto en estas prácticas cómo es el cifrado, el descifrado, cómo serían los rellenos que se pueden hacer, ¿no? En. en en el, en, el, en, el, en el modo de cifra del algoritmo DES, que sería el relleno del tipo cero eh, padding, con ceros, hemos cifrado hemos cifrado un archivo, además un archivo ejecutable, que hemos comprobado que efectivamente eh, pues, eh, no es magia, ¿no? Es, es volver exactamente a lo mismo que había antes, ¿no? No le añade ni le quita ningún bit. Mucha gente piensa, eh, es que si resulta. Que luego en el cifrado se ha tenido que meter un bloque de relleno, eh, o una parte de relleno en el último bloque, ¿no? Eh, entonces, cuando yo lo descifre, ese bloque de relleno me puede dar algún tipo de problema. Y si es un ejecutable, entonces no se va a, a, a ejecutar. Pues no. Eh, el, el archivo que se recupera es exactamente igual, el 100% igual. Cuando veamos las operaciones de, de los modos de cifra, en la clase de la semana que viene, el modo ECB, el modo CBC, el modo contador, eh, vamos a hacer alguna práctica también de cifrado, por ejemplo, si queréis con este mismo software, y vamos a ver qué sucede cuando yo hago un cifrado del tipo ECB en donde eh, la cifra es de forma independiente. Si la cifra es de forma independiente, pues entonces va a suceder algo bastante interesante. Va a suceder que, eh, como yo cifro bloques independientes, eh, si eh, el, el archivo... Por ejemplo, en la calculadora.exe tiene una zona que tiene muchos bloques o bytes repetidos, que así sucede en muchos archivos que tienen formato. No sé si habéis abierto algún archivo alguna vez con un editor hexadecimal, lo haremos en la próxima clase. Entonces vais a ver que hará una zona al principio y también al final donde hay pues eso, diciendo soy eh, pues eh, la aplicación, no sé, calculadora de Microsoft, eh, hecha por tales personas en el año 1995. Eh, y luego pues un conjunto de ceros, 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 una gran cantidad de ceros. Eh, y luego ya viene parte del código, luego viene parte de mensajes de error, en fin, eh, todo va indicado en código que se hace mal. ¿Y qué va a suceder con esa gran columna de una gran cantidad de bytes con ceros? Eh, o bytes repetidos, por ejemplo, pues, eh, bytes de 1F, 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 muy muy repetidos, va a suceder que entonces la cifra va a ser lo mismo, porque yo cifro esa misma cantidad de bytes que son los mismos con la misma clave y entonces me va a dar. Cosas repetidas. Eso va a ser tremendamente eh, desaconsejable cuando yo cifro eh, imágenes. Si yo cifro imágenes, entonces si una imagen como las que estáis viendo aquí, ¿no? Este fondo que estáis viendo aquí es todo blanco, 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 blanco. Si yo cifro blanco, 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 blanco y aquí hay muchos, muchos bytes, ¿pues qué va a suceder? Eso va a ser exactamente un mismo color. Entonces se va a ver una especie de silueta de la figura. Y eso se va a evitar si en vez de cifrar de modo ECB, que ya sabemos que está prohibido, ciframos de, otro, de otra forma, por ejemplo con CBC, con contador o con cualquier otro sistema de modo de cifra más moderno. Hemos eh, comprobado también pues, eh, las claves débiles y semidebres. Y pues, eh, ya con eso nos va quedando solamente ir terminando con las conclusiones y algunas recomendaciones para la siguiente clase. Tenéis, como siempre, una píldora formativa, la misma top de la casa anterior, en donde pues, habla cómo funcionan los algoritmos DES y triple DES. El triple DES se verá en una próxima clase, pero pues, eh, ya eh, con respecto al funcionamiento del DES hemos terminado. La clase 1 y la clase 2 ya es el DES más. No se le puede sacar porque el algoritmo no tiene más. ¿no? Habla, habrá que hablar de los modos de cifra, pero eso afecta al DES, al triple DES, al AES, al IDEA, a cualquier algoritmo. Eh, y habrá que hablar pues, luego de ataques. Sí, haremos ataques al algoritmo DES, pero como son ataques del tipo, eh, del tipo o bien distribuidos o bien eh, locales eh, en un ordenador a un algoritmo del tipo simétrico y tiene una clave única, da igual que la clave sea una clave del DES, que sea una clave del AES, que sea una clave de la idea. Es un, un ataque de forma genérica a los algoritmos simétricos, aunque esa clase de ataque la haremos con el algoritmo DES, porque vais a ver que es bastante, bastante sencillo y bastante interesante. A analizar qué sucede con las eh, los eh, números eh, que eh, el DES supone que son los eh, bits de paridad vamos a ver lo interesante cuando veamos un ataque dentro de unas próximas semanas como siempre pues al terminar antes de terminar la clase si has aprendido algo nuevo eh, con respecto a cómo trabaja el DES a cómo se ha hecho pues eh, ese algoritmo de expansión de claves esa forma pues eh, tan particular de las miguitas de pan de pulgarcito ¿no? Eh, pues eh, Ponle un me gusta eh, al, al vídeo en YouTube. Siempre es eh, agradable que un, un proyecto como este aquí sin ánimos de lucro eh, o sin fines de lucro, pues eh, al final mmm, tú te des cuenta que a la gente le ha servido de algo, ¿no? ha aprendido algo ha, o ha aprendido algo nuevo. Y si tienes cualquier pregunta que yo pueda contestarte, eh, te recomiendo que la hagas en YouTube. Eh, mucha gente me hace preguntas o me hace comentarios en LinkedIn u otras redes. Eh, ya lo comenté, alguien que me, que me contestó, me preguntó algo en LinkedIn. Está muy bien que me preguntes en LinkedIn, pero LinkedIn se muere. ¿Qué significa que se muere? Que pues, eh, eh, lo leen pues, eh, eh, 4, 5, 7, 8, 15, 20 personas eh, y luego cuando van entrando más mensajes, lo, los mensajes anteriores van a la cola y lógicamente nadie. Por así decirlo, ni Dios lee los mensajes antiguos. En cambio, aquí en YouTube, sí, en YouTube, si tu pregunta eh, le puede servir a otra persona, pues va a estar la pregunta tuya. Y en el caso que yo sea capaz de contestarla, te la contestaré, ¿no? Te diré, mira, pues esto es así, así, así. O bien, si yo soy incapaz de contestarla, que también es posible, pues entonces te diré, mira, pues no sé exactamente lo que me preguntas, ¿cómo se puede resolver? Eh, te recomiendo que busques en tales sitios, ¿vale? Eh, no te pondría en contacto con otros profesores, solamente en ese caso si fuera algo ya de demasiado particular, ¿no? Un proyecto de investigación, que alguien esté realizando algo y tenga alguna duda y que yo sea incapaz de poder resolverla, sí ya te podría poner ya, pero en contacto, no a través de YouTube, ¿no? A, a través de el correo electrónico mío, que lo puedes buscar en cualquier lugar en internet, eh, pues entonces ya te pondría en contacto con alguien que tuviese esa respuesta que yo he sido incapaz de dártela. Vayamos entonces a las conclusiones de la lección 8.3. Primero que nada, hemos visto que el algoritmo de expansión de claves es tremendamente básico, no tiene ninguna ciencia, es bastante eh, pues, eh, simpático, por decir un nombre. ¿no? Lo interesante es que el algoritmo de. Es eh, lo que hemos visto en la clase anterior la semana anterior y esta clase eh, es como caprichoso no la forma en que aparecían los bits parecía que fuera un poquitín de juguete pero eso eh, no quiere decir en ningún caso que ese algoritmo eh, haya sido vulnerable el algoritmo se rompió ¿m? pero no se ha criptonizado el test. el algoritmo se rompió por fuerza bruta nada más eh, el algoritmo es como si el algoritmo AES hoy en día hacemos un algoritmo AES exactamente igual que el AES y le ponemos una clave de 40 bits Vamos, hemos hecho el indio, o sea, es que nos lo van a romper en, en cosa de dos segundos, ¿no? Eh, pasó lo mismo con la algoritmo. De entonces llama la atención que sea tan tan elemental que no tenga matemáticas, o sea, la única operación matemática es un XOR. Lo demás son solamente eh, un bit para acá, un bit para allá. Punto, nada más, ¿no? Eh, y las cajas esas que son además bastante, eh, bastante interesantes, ¿no? Algo tan tan sencillo que entran en 48 bits y salen 32 bits, y la función es del tipo no lineal, por así decirlo, o de un solo sentido, que es muy fácil ir de los 42 a los 32. Pero de los 32 volver a los 48 bits es ya completamente imposible y lo comprobamos en la clase anterior que eh, el esfuerzo que había que hacer era 2 elevado a 256, en tanto romper el DES era solamente 2 elevado a 56, con lo cual a nadie se le ocurre romper las cajas ese, ¿no? Bien, entonces. Eh... Tenemos los 64 bits, los convertimos a 56 bits, quitando los famosos bits de paridad, a partir de eh, esa permutación PC1, permite choice número 1, en que quitamos los, eh, los 8 bits de paridad y nos quedan solamente 28 bits a la izquierda y 28 bits a la derecha, llamadas C de, eh, C0 y D0. Para ir obteniendo las distintas eh, claves K1, K2, K3, K4, ¿vale? cada una de esas claves tendrá que ser 48 bits, porque en cada vuelta la clave que usa el algoritmo de estos son de 48 bits. Eh, ¿Para qué? Para poder hacer un XOR, ¿vale? con, eh, con la parte de eh, que era del texto en claro que se había expandido de 32 a 48 bits, ¿no? Y esos 48 bits de texto en claro y 48 bits de clave entrasen en las cajas s. Bien. Pues eh, en, este, en este caso la opción es muy sencilla, se hace un conjunto de desplazamientos, como hemos visto, menos 1, menos 2, menos 2, 6 veces menos 2, luego menos 1, 6 eh, veces, eh, seis veces pues, eh, menos 2, menos 1, menos 1 y ya tengo eh, los desplazamientos a la izquierda. Lo interesante es que los desplazamientos que se hacen tanto en el bloque C0 y D0 de la parte izquierda y derecha de los 56 bits de la clave, como son bloques de, de 28 bits, se hacen 28 desplazamientos. Eso quiere es decir que el C sub 0 está en fase o es la misma secuencia que el C16. Y el D sub 0, la parte derecha, está en fase o es la misma secuencia que el C16. Y entonces lo que debo hacer ahora es hacer el recorrido inverso, porque el recorrido inverso, como sabéis, es como se hacían los descifrados en los eh, algoritmos eh, de cifrado en bloque simétrico que tenían redes de Feistel, ¿no? Lo tenemos en la lección eh, hace dos semanas atrás, donde hablamos de forma genérica de los algoritmos simétricos eh, de bloque y vimos que había unas cosas llamadas redes de Feistel que se cifraba de arriba hacia abajo y se descifraba de abajo hacia arriba. Bien, entonces, ¿cómo obtengo las claves K16, K15, K14, 13 Pues hago lo mismo, pero... Voy retrocediendo. En vez de hacer menos 1, más 2, más 2, más 2, más 2, más hago ma, eh, más 1, en vez de hacer menos 1, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, hago más 1, más 2, más 2, más 2, voy haciendo el recorrido inverso. Es como comenté en la diapositiva, volviendo al cuento del pulgarcito y sus famosos guijarros para poder volver a casa una vez que ha ido a dar una vuelta al campo. Bien. El relleno del DES es el más sencillo de todos, el Zero Padding. Luego habrá otros conjuntos de rellenos bastante interesantes. Luego veremos la página web y os comentaré algunas cosas sobre los rellenos. Que también habrá una clase que seguramente dedicaremos a rellenos, o bien quizás en cada algoritmo hablaremos de los rellenos en particular, quizás va a ser lo mejor. El algoritmo DES tiene un tipo de relleno, el algoritmo AES tiene otro tipo de relleno, y los algoritmos del tipo eh, HASH, del tipo eh, MD5, SHA1 y SHA2, esa, toda esa familia también tiene otro tipo de rellenos que, que veremos dentro de un momento. Entonces, quizás los rellenos, en vez de eh, tratarlo como una, una lección aparte, la trataremos en una lección dependiendo del algoritmo en que estemos Utilizando. Y por último, hemos visto que existían seis claves débiles y seis claves semidébiles que no tenían ningún tipo de importancia porque era muy sencillo poder pues, eh, cifrar y descifrar, ¿verdad? Eh, se cifraba dos veces y se obtenía otra vez eh, eh, el texto en claro. Y esas claves eh, se pueden, eh, lógicamente, evitar nada más que haciendo pues una, una eh, limitación de esas claves en cualquier tipo de software. No así en el software que tenemos nosotros, que son eh, el software de tipo educativo, en donde sí se pueden introducir esas claves, es decir, nos salta un warning eh, y nos permite demostrar como hemos hecho que son las claves débiles y semidebiles como lectura extra recomendada como siempre tenéis aquí esta página que ya la comenté en, en, el, en la clase anterior del DES de DES Algorithm Illustrated, muy buena luego algo sobre también de la expansión de claves y cómo se hace eh, ese, ese formato de ir eh, calculando las claves K1, K16 eh, también de refuerzo para eh, el, la página anterior eh, se habla un poquitín del padding, que es lo que es el padding, los distintos sistemas de padding que hay, una entrada a Wikipedia en inglés, el guión de la fila formativa 28, que ya hemos eh, comentado que, se puede, que, se, que podéis vosotros eh, seguirla, como en casos anteriores. Eh, y eh, como hemos trabajado con el texto ACI, eh, podemos pues, eh, eh, ir a distintas páginas de Internet. Eh, aquí tenemos las Rapid Tables que podemos convertir texto en ACI a hexadecimal, de hexadecimal a ACI, en fin, distintos tipos de formatos y es una página pues, que, que no hay ningún tipo de problema porque las soluciones eh, son las adecuadas. Con eso, entonces, yo me voy a ir despidiendo por la clase de hoy. Nos vemos la semana que viene. Eh, si no me equivoco, la clase va a estar dedicada a los eh, modos de cifra, los modos de cifra sin autenticación. ECB, CBC, contador, pues OFB, los modos que se usaban hasta hace unos años atrás. Hoy en día se usa un modo de cifra un poquitín más complicado llamado modo de cifra autenticada que, como sabéis, es el llamado GCM Galois Counter Mode. Yo con eso me despido. Ya pondré la, la, la música a un volumen para ir terminando y será hasta la próxima clase. Muchas gracias por estar allí, por aguantar esta clase y espero que hayáis aprendido algo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Chao, chao. Bien, podéis ver otras clases del proyecto Class4Keep directamente entrando en YouTube y eh, preguntando por Class4Keep o a través de Google preguntando por class for Keep o bien eh, teniendo más información en el canal Twitter como veis aquí. Con respecto a la licencia de créditos, sabéis que esto es un proyecto que tiene pues, licencia Creative Commons, es decir, eh, reconocimiento no comercial y sin hora derivada quizás es la, eh, la mayor restricción posible que hay en youtube pero esto permite de alguna forma en que pues, eh, los documentos eh, eh, pertenezcan a quien los ha creado no eso no quiere decir que vosotros los podéis utilizar sin ningún problema en clases estudiar etcétera etcétera eh, como os he comentado en otras clases eh, voy a ir comenzando a hacer un documento en pdf donde vaya incluyendo cada una de estas clases, ya llevamos 25, la idea es llegar más o menos a los 100 eh, y entonces en ese documento PDF voy a ir modificando eh, o bien actualizando si fuera el caso las diapositivas de cada una de estas lecciones y también voy a ir modificando y actualizando el temario, porque a medida de que voy haciendo las clases el temario se va modificando de una forma relativa. Bien, y con eso pues ya nos despedimos, hasta la clase que viene, muchísimas gracias por estar allí por aguantar esta segunda clase del algoritmo DES. Os digo hasta pronto, cripto saludos y en los próximos días una nueva clase. ¿De acuerdo? Hasta luego. Adiós.